teatro y la que me habla inglés. Vivo en Caricuao, trabajo en el Marqués y llevo leña en esta vida al derecho y al revés. Le debo al italiano, al portugués, al turco, al zapatero y a doña Inés. Y del apartamento en la UDF me botan para la calle si no pasan este mes. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Tengo que levantarme de madrugada y meterme en esa cola requete condenada. Veo a toda la gente empurruñada, con sueño todavía y mal desayunada. Como mi jefe no come nada, si le llego tarde me despierta una tajada. Maldito viejo, cara arrugada, con ojos de cangrejo y la panza hinchada. Y eso no es nada, y eso no es nada. Los 4 reales que uno se gana, me los pagan hoy y no llegan a mañana. Me provoca tirarme por la ventana cuando veo que todo sube como le da la gana. Mi mujer pinta tanto que se afana para montar la olla o la palangana, saltando los mercados igualitos que una rana, buscando un kilo de carne aunque sea de iguana. Te lo juro, pana, te lo juro, pana. Dígame al precio que está el café, la leche, la cabrata y el papel toalé. Tomate, papa y queso barato se ven solamente en las cuñas de la TV. Si son las frutas, dígame usted, que la ropa los ricos y familia de caché. Esta gente que quiere, yo no sé, será que nos acostumbremos por ahora no comer. Sí, como ñe, como ñe. Subieron las arepas, subieron los cigarros, subieron los pasajes de autobuses y de carros. El cinturón, yo me lo amarro y me he caído porque me agarro. Ya casi no me baño porque el agua es puro barro. Subí de peso con tanto sarro. No puedo ni aceitarme, no hay agua en el tarro y el vino no sabe ni dónde queda el barrio. Pásame un jarro, pásame un jarro. Aumenta los salarios pero sube la comida. Subieron la tarifa en la barbería y si le roban mando para la tintorería. Me quedo sin almuerzo por lo menos 7 días. Tampoco pido nada en la pulpería porque el muérgano pulpero ya no me hacía. No puedo con los precios de la zapatería y las fulanas alpargatas son más caras todavía. Qué agua tan fría, qué agua tan fría. En cuanto a casas y apartamentos, quisiera consolarme con uno de mis cuentos, pero que va, no puedo, mucho lo siento, porque todos han subido hasta el firmamento. Lo mismo que he comprado o arrendamiento, lo que por ellos piden quita el aliento. Cuando hasta un rancho que se lo lleva el viento, cuesta un ojo de la cara más el 10%. Por el momento, si acaso me enfermo de signo fatal, o la clínica me arruina o me mato el hospital. Cucharadas y pastillas cuestan tanto real, que hay más plata en la farmacia que en el Banco Nacional. Si por desgracia los doctores no pueden con mi mal, tengo que sacar más plata para el funeral, porque la gente más humilde, urna sin cristal, por llevarme al cementerio, me quita un dineral. Y me muero igual, y me muero igual. ¿Cuánto cuesta, muchachos? Me han preguntado. De familia larga o planificado, para tenerlo bien comido, vestido y en